En la sala de reuniones de Corpo Andes se reunieron facilitadores para dar a conocer dos proyectos de formación que realizará este año la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición. Esta iniciativa forma parte de las actividades formativas que emprende este Instituto Nacional adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Mira, en este momento nosotros estamos presentando ante las instituciones, a la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición, específicamente a dos de sus programas piloto. Uno tiene que ver con el Diplomado de Gestión Social en Nutrición y otro tiene que ver con el curso de Cocina Soberana. Ambos dirigidos a nuestras comunidades, estamos haciendo especial énfasis en que nos interesan esas comunidades que se han organizado. Recordemos que hay una política nacional generada por nuestro gobierno nacional que ha disminuido los índices de malnutrición, especialmente por déficit, que ha logrado de hecho que la FAO nos certifique como uno de los países que ha logrado alcanzar la primera meta o los objetivos de desarrollo del milenio, que es reducir el hambre y la pobreza. Venezuela es uno de los países que los ha alcanzado antes del 2015, que es la meta realmente. Pero hemos decidido entonces comenzar a trabajar desde lo local, con nuestras comunidades, con su realidad, con lo que está pasando, facilitando y compartiendo con ellos esas herramientas que contribuyan a que nuestros niños, nuestras mujeres embarazadas, nuestros adultos mayores, la comunidad en general, pueda controlar su estado nutricional, pueda monitorear su estado nutricional, pero más allá de eso, pueda detectar cuáles son los determinantes sociales que influyen en el hecho de que tengamos hogares inseguros desde el punto de vista alimentario. Cómo está el tema de la disponibilidad de los alimentos, cómo es el tema del acceso a los alimentos, cómo es el consumo de los alimentos con base a la cultura alimentaria que tienen nuestras poblaciones, y finalmente cómo nuestro organismo aprovecha esos alimentos. En este espacio, en mi caso, pues ahí estamos apoyando ahorita desde la facilitación un poco que tiene que ver con el módulo de proyectos. Sí, son varios módulos, un módulo que tiene que ver con la comunicación, con la gestión social en nutrición, un módulo que tiene que ver con todo lo que es la nutrición para la vida, y bueno, dentro de ellos hay toda una transversalidad de información, inclusive que pasa por lo nutricional, pero que pasa también por entenderlo desde el punto de vista territorial, desde la organización social, y que bueno, que eso es un montón, inclusive desde lo cultural, ¿no? Y nada mejor que los espacios de la EVAC para generar esos debates, en la comunidad, y por supuesto que la comunidad entienda su realidad. El Diplomado de Gestión Social en Nutrición y el Taller de Cocina Soberana serán gratuitos. Para la comunidad en general interesada en participar en estos mismos, pueden dirigirse a la sede de Corpo Andes en horarios de oficina.